Hola, ¿qué tal? Yo soy J.M. Montaño y yo sé que muchas veces estamos tan inmersos en nuestra rutina diaria del cuidar nuestro cabello que sentimos que necesitamos un cambio. Pero nos da mucho miedo experimentar con nuevos peinados, pero como siempre te lo he dicho, arriésgate. Pero lo primero que debes de hacer en esta rutina de cambios y adaptaciones para mejorar tu cabello es cambiar tu rutina de arreglo. Y a esto me refiero a cómo estilizas o peinas tu cabello. Por ejemplo, si siempre utilizas cera para el cabello, ahora utiliza una pomada y prueba cómo se te ve mejor ese peinado que llevas haciéndote por años, pero ahora utilizando un producto completamente diferente al que llevas utilizándolo por todo este tiempo. También modifica los artículos con los que te peinas. Por ejemplo, si siempre has utilizado un cepillo para peinar, pues ahora utiliza tus manos, tus dedos para estilizar tu cabello. O si no utilizas secadora, pues empieza a utilizarla. O si siempre la has utilizado, pues ya no la utilices. Haz estos pequeños cambios en tu rutina de arreglo para ver una mejoría o un cambio en tu estilo y en tu peinado. Y quizás el resultado te sorprenda tanto que no te lo esperabas. Y con estos cambios vas a obtener un peinado similar al que siempre habías estado llevando, pero con un toque diferente. Y muchachos, si te están gustando estas recomendaciones, estos consejos, en mi Instagram te brindo muchísimo más contenido sobre cómo puedes cuidar tu cabello, cómo puedes peinar, los productos que deberías estar utilizando dependiendo tu tipo de cabello y el estilo que quieres llevar. Así que sígueme en este momento en mi Instagram para que no te pierdas ninguna de mis recomendaciones, porque te garantizo que te van a servir. Consejo número 2 es pídele a tu barbero, a tu estilista, a tu peluquero que haga una técnica completamente diferente en tu corte de cabello de la que he estado utilizando por los últimos meses. Si siempre ha utilizado una afeitadora para hacerte tu corte de cabello, dile que ahora utilice tijeras. Que le dé un texturizado a todo tu cabello o solamente a las puntas. O quizás solamente en una parte de tu cabello. Sé que para ustedes puede sonar algo tonto y ridículo que te hagan el mismo corte pero con una técnica diferente. Pero créanme que sí funciona y mucho. Ustedes saben perfectamente que yo soy alguien que va a cortarse el cabello con Don Pepe. Y si ustedes viven en Guadalajara, pues también vayan con Don Pepe. Pero cuando no estoy en Guadalajara, estoy en Los Cabos. Y voy con otro barbero y le pido el mismo corte que Don Pepe me ha estado haciendo. Y este barbero de Los Cabos utiliza una técnica completamente diferente a la que lleva utilizando Don Pepe conmigo por varios meses. Así que mi peinado y mi corte de cabello terminan siendo el mismo, pero con un toque y un estilo completamente nuevo y refrescado. Incluso con el mismo Don Pepe, cada vez que voy a cortarme el cabello con él, le pido que haga algo nuevo y diferente en diferentes zonas de mi cabello para darle ese look y ese estilo de que no me vaya a cansar, que no me aburra mi corte de cabello ni mi peinado, y así cada vez que voy con él, mi peinado termina viéndose diferente. Y créanme que esto es un tip muy justo y necesario para mis muchachones que se están dejando crecer el cabello, para que así puedan estar experimentando con el proceso de dejarse crecer el cabello, pero con estilos diferentes. A lo que me refiero, pueden tener el mismo corte, el mismo resultado al final, pero con algunos cambios te garantizo que se va a ver mucho mejor y no te vas a cansar, porque vas a estar viendo cómo el cabello se mueve diferente, cómo se siente diferente incluso al momento de peinarlo. Como les digo, fue algo que yo experimenté en el proceso de crecimiento la primera vez que me dejé crecer el cabello. Don Pepe, cada vez que iba con él, me hacía un cambio en el corte de cabello. Tercer punto importante es que busques un shampoo libre de sulfatos y parabenos. Ya te hice un video hablándote de estos ingredientes que encontramos muchas veces en los shampoos o en productos que utilizamos en nuestro cabello, pero principalmente en los shampoos. Muchas veces el causante que no nos guste nuestro peinado y principalmente nuestro cabello es el shampoo, porque podría estarlo resecando o causándole una caída o caspa a nuestro cabello. Algo que es muy frecuente con los sulfatos cuando los utilizamos en nuestro shampoo. Al estar utilizando un shampoo libre de estos químicos, estamos garantizando que no estamos dañando tanto nuestro cabello y lo mantenemos lo más sano posible. Lo que se traduce en un mejor cabello, un mejor peinado y un mejor estilo. ¿Quieres saber cuál es el mejor shampoo para tu cabello? Pues suscríbete en este momento para que no te pierdas ninguno de los videos donde te hablo de contenido sobre el shampoo específico para tu tipo de cabello. Así que suscríbete en este momento.
este momento, que es gratis. Cuarto punto es no utilices un producto para peinar todos los días. Darle un detox a tu cabello por lo menos una vez a la semana de los productos que utilizas a diario para peinarlo, sin duda alguna es la mejor forma de resetearlo y restaurar tu cabello. Yo normalmente, por ejemplo, los domingos que me quedo en casa a ver películas son los días que utilizo para darle esa reseteada a todo mi cuerpo, desde mi cabello, utilizando mascarillas, no utilizando algún producto para peinar, incluso también para mi piel, pues utilizando mascarillas en mi piel. Todo este domingo es para consentirme. Entonces, quizás un día que tú sepas que no vas a salir, o incluso si sales, puedes apoyarte de alguna gorra o algún gorro para que no se tenga que peinar el cabello. Al no utilizar el producto para peinar por lo menos una vez a la semana, ayudamos a que los folículos no se tapen con estos productos y que la cutícula del cabello no esté tan abierta por los químicos que se le ponen al momento de peinarnos. Pues bueno, muchachón, eso es todo por el video del día de hoy y te garantizo que si haces estos cambios en este 2022, tu cabello va a estar y lucir muchísimo más increíble. Así que empieza a hacer estos cambios para adaptar tu cabello a una mejor forma. Y se va a ver increíble desde la salud de tu cabello hasta tu estilo. Ya sabes, muchachón, que si quieres más consejos como estos a diario, sígueme en Instagram porque ahí es donde estoy compartiéndote todos los días a través de mis historias, incluso en mis fotografías también algunos consejos de productos que tú podrías estar utilizando para mejorar la salud de tu cabello. También no olvides suscribirte porque aquí es donde te subo todos esos videos que sin duda alguna son información que cura, información que va a sanar tu cabello y que te va a hacer lucir mucho mejor. También no olvides dar like a este video para yo saber que te gustan los videos donde te ayudo a mejorar y cambiar tu estilo de tu cabello y que esté mucho mejor. Y déjame acá abajo en los comentarios cuáles son esos cambios que vas a estar haciendo en este 2022, ya sea en tu salud mental, en tu físico, en tu salud de alimentación, en tu cabello. Todos esos cambios que voy a hacer. Yo, por ejemplo, ya empecé a ir y retomé el gimnasio a partir del día de hoy y voy a empezar una comida un poco más saludable. Quiero leerlos acá abajo y comentar. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.